Sin duda, Intensamente 2 es la película del año de Disney. ¡Oh! ¡Me encanta tu pelo! Y esto también se debe a las nuevas emociones que surgieron en la mente de Riley. Pero incluso después de ver la película, te diste cuenta de que el hecho de que la envidia sea tan pequeña, mientras que la vergüenza es enorme, fue algo calculado milimétricamente por Disney. Para que te hagas una idea, la envidia es aún más pequeña que la furia, que era la emoción que ocupaba ese puesto en la mente de Riley antes de la segunda película. De la misma manera, la vergüenza es aún más grande y más alta que Big Bang, que era una referencia de altura entre los habitantes de la mente de la niña. Y créeme, nada de esto es por casualidad. Sin duda, el principal motivo por el cual el pequeño personaje verde es tan pequeño está de alguna manera ligado a su naturaleza real. Esto se debe a que la envidia no es así porque quiera. En realidad, ella nació como envidia, así que todo lo que encuentra bonito o mínimamente interesante lo quiere para sí misma, o mejor dicho, para Riley. La intención de los creadores de la segunda película era exactamente crear la sensación de que la emoción de la envidia puede parecer inofensiva y pequeña, pero la verdad es que, por más pequeña que sea, sus efectos pueden ser enormes y devastadores. De hecho, originalmente la idea de Pixar era que la apariencia de la envidia fuera completamente diferente. Todavía sería pequeña, claro está, ya que la idea es realmente demostrar que incluso siendo pequeña puede tener grandes consecuencias. Además, su apariencia no sería la de una emoción común, sino como una especie de mini lagarto gris que cabría en la palma de la mano de la alegría. La idea era que este lagarto tendría un hambre, entre comillas, insaciable, y esa hambre sería por todo lo que no era suyo. Entonces crecería poco a poco hasta llegar a la altura de la alegría. La idea era que a medida que obtuviera lo que quería, creciera hasta convertirse en algo enorme, más o menos como Godzilla, con una altura de 4 alegrías aproximadamente, lo que haría que la emoción fuera realmente aterradora. Pero la idea fue totalmente modificada y la apariencia de la pequeña emoción cambió y quedó completamente al contrario. ¿Sí? ¿Por qué? Como habrás notado, la apariencia de envidia fue motivo de gran debate entre los dibujantes de Intensamente y el equipo creativo en su totalidad. Al final se decidió que sería una pequeña niña inocente, de estatura minúscula y que no representaría ninguna amenaza. Y por esta razón, algunas partes del personaje fueron diseñadas totalmente diferentes a cualquiera de las otras emociones. Por ejemplo, sus ojos son más grandes que los de cualquiera otra emoción. Incluso ansiedad y miedo, que tienen ojos saltones y son más grandes que envidia, no tienen ojos tan grandes. Claro que esto fue intencional. Después de todo, ¿cómo iba a desear algo así si no lo viera? Así que el canal de entrada para el deseo de todas las cosas son los ojos de la pequeña niña verde, y realmente cuando los miramos hasta dan ganas de darle algo a la niña, incluso sin que ella pida nada. Además de esto, la más pequeña de las emociones también tiene otra característica única. Si miras las manos del personaje, notarás que solo tiene 4 dedos. Y no, esto no es cosa de caricatura, ya que todas las otras emociones en la mente de Riley, sin excepción, tienen 5 dedos. Y pocas personas, aparte de aquellos que vieron nuestro video de Easter eggs y detalles de Intensamente 2, saben esto. La idea oculta de Pixar era que incluso si tuviera todos, naturalmente envidia siempre sentiría que le falta algo y querría más y más, ya que nació con un dedo menos en cada mano, y esto es algo que por más que desee, envidie nunca tendrá, lo cual encaja muy bien con la idea de que la emoción existe realmente con ese propósito. Sin duda, envidia fue una de las nuevas emociones que más me gustó en Intensamente 2. ¿Y tú? ¿Cuál es la emoción de Riley que más te gusta? Comenta aquí abajo que queremos saber. ¡Qué buen servicio! La primera vez que Envidia aparece en Intensamente 2 está haciendo un tremendo esfuerzo para subirse a la mesa de control de Riley, porque esa es la única manera en que puede manipular los controles. Después de todo, ella es una emoción y tiene derecho a ejercer su función en la mente de la niña. El problema es que una vez que está en el panel de botones, es muy difícil que se salga de ahí, ya que le costó tanto esfuerzo llegar. Entonces, si sale, tendrá que hacer todo ese esfuerzo para subir de nuevo. El detalle es que esto en realidad forma parte de la esencia que Pixar quiso transmitir para hacer que Envidia sea tan pequeña, porque cuando está en algún lugar o ve algo que le gusta y quiere tener, desde ese momento difícilmente dejará que pase. La idea sería más o menos como si el personaje fuera el tipo de persona que cuando consigue lo que desea no lo dejará por nada en el mundo. Incluso en algunas escenas de la película podemos notar que solo cuando está encima de los botones realmente muestra su verdadera naturaleza. Si pausas algunas escenas, incluso te dará un poco de miedo la niña, porque su expresión realmente parece la de alguien que no se detendrá nunca.
Como mencionamos, mientras que la envidia es la más pequeña entre todas las emociones, la vergüenza está en el extremo opuesto en términos de altura, convirtiéndose en el ser de mayor estatura dentro de la central de comando, muy por encima de todos los demás. ¿Tú quién eres, grandullo? Incluso si pusiéramos a la furia y la envidia uno encima del otro, la vergüenza aún sería más alta que los dos juntos. Existen algunas razones por las que el equipo creativo de Intensamente 2 optó por esta opción, pero sin duda la principal es la simbología del sentimiento de vergüenza, que en realidad hace que cosas pequeñas e imperceptibles se vuelvan mucho más grandes de lo que realmente son. Por ejemplo, algo extremadamente simple, como estrechar o tocar la mano de otra persona, en este caso la alegría, es suficiente para que la vergüenza esconda su rostro y muestre su trasero. Y pensándolo bien, probablemente si la vergüenza supiera que todos verían su trasero cuando se tira al suelo, probablemente preferiría no hacerlo más. Pero la idea es demostrar que el sentimiento de vergüenza que podemos sentir, como en el caso de Riley, en realidad está extremadamente sobredimensionado por nosotros mismos. Esto se debe a que la mayor parte de las cosas que nos hacen sentir avergonzados ni siquiera son notadas por otras personas. Y la vergüenza del filme que está en la mente de la protagonista se asegura de dejar esto bien claro para todos nosotros. ¿Sabes qué puede ayudarte a superar la vergüenza? Ver nuestros videos. Así que suscríbete al canal ahora mismo para no perderte nuestros próximos videos que publicamos diariamente. Además de su gran tamaño, la idea original era que el grandote tuviera un color totalmente diferente al rosa que conocemos. En el proyecto inicial, Vergüenza tendría una piel azulada y usaría ropa en tonos azules también. Ya sería gigantesco. La idea era que fuera el par perfecto para Tristeza, como si ambos hubieran sido hechos el uno para el otro. El detalle es que por ser la vergüenza, cada vez que se sintiera avergonzado sería necesario realizar una animación solo para que sus mejillas se pusieran completamente rosas. Esto aumentaría significativamente el nivel de trabajo del equipo que estaba trabajando en la película, además de crear un contraste que no sería muy atractivo entre los colores, ya que el tono azul del personaje sería más oscuro y el rosa probablemente sería muy vivo. Entonces, cada vez que Vergüenza se ruboriza por estar avergonzado, no notamos el cambio de color de su piel, ya que él es completamente rosa por sí solo. Hay que admitir que fue una idea muy inteligente por parte de Disney Pixar. Incluso la empresa dejó todos los detalles que involucran al personaje en colores rosa cuando fue posible, como por ejemplo sus pantalones que tienen un tono diferente de rosa, pero aún así son rosa, y sus tenis que son rojos para combinar con el personaje. Como mencionamos antes, cada vez que Vergüenza intenta esconder su rostro tirándose al suelo, parte de su trasero queda a la vista, es decir, no sirve de mucho. Es más o menos como cuando alguien cierra los ojos pensando que nadie más lo verá. Simplemente no funciona, al contrario, solo empeora. Al final sería mejor ver el rostro de Vergüenza que su trasero. Para cubrir su rostro, el personaje tiene un suéter con capucha y dos cordones que pueden usar para cerrarla cuando se sienta avergonzado. Pero el detalle es que el personaje fue diseñado con una nariz mucho más grande que la de cualquier otra emoción, y como habrás imaginado, eso fue hecho intencionalmente, ya que cada vez que la emoción intenta cerrar completamente la capucha, solo la nariz queda afuera. Esta fue otra genialidad de Pixar, ya que por más que intente, siempre algo quedará a la vista, lo que realmente traduce la esencia de la vergüenza. No importa cuánto intentes esconder algo, siempre será visible. Lo más importante, la mayoría de las personas realmente no se preocupan tanto como imaginamos. Además, otra cosa pensada hasta el más mínimo detalle por Pixar fue la forma en que el personaje se comunicaría. Esto porque hasta el aburrimiento consigue hablar algunas palabras que todos entendemos, pero Vergüenza, durante prácticamente toda la película, emite algunos gruñidos y sonidos indescifrables que dejan claro solo que no quiere ser visto. Solo al final de la película vemos al personaje perder la timidez y hablar, al punto de incluso extender la mano para que la alegría la chocara, mostrando una vez más que el verdadero motivo por el cual Vergüenza es tan grande es para demostrar que, por mayor que sea lo que creemos que todos notarán, cuando no decimos ni hacemos nada, ese pequeño detalle vergonzoso apenas será notado. Es por eso que el personaje es tan grande y al mismo tiempo posee todas estas características tan peculiares. La verdad es que me encantaron Vergüenza y Envidia en Intensamente 2. Sin duda fueron mis dos nuevas emociones favoritas, aunque Aburrimiento también me sorprendió bastante. Y como también nos gusta tenerte con nosotros, queremos que te quedes más tiempo aquí. Por eso estos dos videos están apareciendo para ti. Escoge el que prefieras y haz clic en él. Nos vemos pronto. Gracias.